globally seen, we have two major challenges as architects: how to provide habitat for 7 billion people, and the other challenge is how to provide food for 7 billion people. And usually these are two contrary things. Either you build a habitat, a house, and then we usually contaminate the soil, or we build a garden and have the food for eating. And I think urban architecture is a way to reconcile these two human needs. We have a great responsibility to be really respectful with the resources that we have and to share it. That's one reason, I think, why urban architecture is also very much needed in the industrialized world. And besides that, we also have a history in that. And I think nowadays, the more we get distracted with the variety of materials that we have, and also all this, you know, the medias and all the... We also feel that it's a longing for a more authentic and, you know, something that reconnects us with something real, with something really... I mean, like, earthen structure is not just a building element, it's an element. It would be wonderful if you enable people again to build their own houses. It's, you know, it's something else if you get a key in for the ready-made house, or if you're feeling part of it and feeling an ownership for it. And it would just give also a lot of meaning back to the places where we live. Yo creo que en el fondo estuvo bien que Ana nos pidiera solo como recursos tener la arcilla y la música. Si los alumnos se van a meter con las manos en la masa, que cierren los ordenadores. Primero tienes la materia prima, empiezas a trabajar y según trabajas empiezan a aparecer las cosas. El proceso ha sido, desde este punto de vista, algo distinto. Con una producción pautada a lo largo de los días, que iban bajando los alumnos, íbamos colocando aquí en la sala de exposiciones. Un proceso de análisis también te puede coartar a no llegar a algunas formas sorprendentes a las que hemos llegado. Al final, la forma de representación, la forma de comunicación de la arquitectura tiene que ser comprensible. Yo creo que ha sido una gran suerte estos 10 días poder dejar fluir la creatividad sin ningún tipo de limitación más que las que te da el propio material con el que estás trabajando. Cuéntame en una frase. ¿Has visto Friends? Cuando Chandler hizo una foto. En Friends. El proceso es lo importante. El proceso es importante. Cambio de mentalidad. Seguro. Tienes que decir a la cámara qué ha significado el taller para ti. Hola. ¿Cómo hago? Nos hemos manchado. Y hemos proyectado. Intuición y experimentación. Trabajar intuitivamente, sin pensar. Diversión creativa. Bueno. Ah, bonito, sí.
muy bueno. Hemos aprendido a comunicar con lo básico. Trabajo directo con el material. La mejor forma de decir algo es haciéndolo. Aquí lo que funciona es la intuición y no querer controlarlo todo. Una forma de trabajar en arquitectura desde el material. Sentence. The architect is just as important as the process. Ah, embarrarse como forma de vida. Embarrarse. Embarrarse. Turiden masacró muy poco. Muy poco. Sí, construir. Aprender a construir. No pensar. Ya. Okay. Stop talking about sustainability. Get your hands dirty. I like this. Yes.